El dinero es un subproducto del valor que entregamos a la sociedad, pero eso tiene implicaciones muy prácticas porque cuando estamos diciendo que el dinero está íntimamente relacionado con la cantidad de valor que entregamos a la sociedad, en la práctica nos estamos refiriendo a los productos y servicios que entregamos a la sociedad y por los que la sociedad, es decir, el mercado, nos recompensa. Recordemos siempre que el tamaño del cheque que recibimos depende del tamaño del problema que solucionamos. Y esto nos lleva a unas cuestiones muy interesantes. La mayoría de las personas quieren ganar más dinero trabajando más horas, pero haciendo lo mismo. Entonces, si trabajas en una cuestión muy básica, por ejemplo, si trabajas en la limpieza, si eres fontanero, si eres electricista, si eres barman, si eres mesero, entonces, si quieres ganar más dinero trabajando en lo mismo, tendrás que trabajar más horas, tendrás que trabajar los fines de semana, tendrás que trabajar en las noches, tendrás que trabajar en los feriados, etcétera, con todas las implicaciones que esto tiene para tu vida personal, porque no estarás cerca de tu familia, no estarás cerca de tus hijos, te perderás su crecimiento y te perderás tu propia vida, porque en lugar de estarla disfrutando, vas a estar todo el tiempo trabajando. Pero incluso esto no solamente se aplica a los trabajos más básicos o a temas de clase obrera. También tiene que ver, por ejemplo, con los puestos ejecutivos. Personas que trabajan 14, 16, 18 horas y se pierden, ganan más dinero, pero se pierden estar o pasar más tiempo con su familia. No pensemos en que trabajar, en que solamente podemos ganar más dinero trabajando más horas. Piénsalo de la siguiente manera: ¿cómo hago para ganar más dinero siendo más productivo durante la misma hora? Y cuando estamos hablando de productividad, a lo que estamos haciendo referencia es a producir más o entregar más o en servir más utilizando la misma hora que estamos trabajando. ¿Cómo hago para que esta hora valga más que la hora realizando lo que ahora mismo, en lo que ahora mismo estoy trabajando? Y esto es lo que tiene que ver con entregar más valor. ¿Qué vale más? Por ejemplo, yo necesito editores de video. Y por ejemplo, yo cuando estoy grabando un video como el que estoy grabando ahora mismo, cometo muchos errores, me equivoco, me despisto, en algunas ocasiones la mente me queda en blanco, o estornudo, o pasa una ráfaga de viento y esto se vuelve un desastre. Y entonces todos estos errores y todas estas cuestiones que pasan mientras yo grabo, eso se tiene que recortar. Entonces, cuando todos los que somos creadores de contenido, eso lo sabemos, cuando grabamos un video necesitamos dos tipos de editores. El primer editor es el que recorta el video, el que recorta todos estos errores y todos estos pasajes en los que quedamos en blanco, o cuando estornudamos, o cuando hacemos un mal gesto, o lo que sea, o cuando alguien nos interrumpe. Está el que recorta. Y a continuación está el que hace los efectos del video, que son manejar las transiciones, la música de fondo, manejar los efectos especiales, imágenes, utilizar clips de otros videos. Y todo esto es lo que hace la magia realmente del video. El primero es el que recorta y el segundo es el que realiza los efectos del video. De estos dos trabajos, ¿cuál es el más difícil? O mejor, ¿cuál es el más fácil? El más fácil es recortar, porque sencillamente entras al software de edición y recortas, vas cortando, y eso lo hace cualquiera. El trabajo más difícil es el de los efectos especiales, los efectos del video, las transiciones, la música de fondo, cómo manejar de manera pedagógica o de manera entretenida el producto audiovisual. Entonces, ya sabemos qué es lo más fácil, que es cortar el video, recortar el video. Ahora, ¿qué es lo que más vale?
lo que más vale es el que pone los efectos especiales, es el que entiende cómo darle una lógica y un sentido al video, es el que comprende cómo unir todas las piezas del rompecabezas para llegarle a las personas, para que las personas entiendan el mensaje que se desea transmitir, o para que comprendan el concepto, o para que aprendan a utilizar una determinada herramienta. Y lo más barato es el trabajo del que recorta. Fíjate que recortar, en términos generales, pero no necesariamente es así, recortar podría demorar el mismo tiempo que realizar los efectos especiales. Lo que pasa es que para realizar los efectos especiales necesitas más conocimiento. Entonces fíjate al concepto que yo te quiero llevar. Estamos en la era del conocimiento. Y el dinero está en aquellos lugares intensivos en conocimiento. Es claro para mí, y espero que lo haya sido para ti, que el que recorta el video, en este caso, entrega mucho menos valor que el que ejecuta los efectos especiales. Y que el que elabora, diseña o edita los efectos especiales gana más dinero. Primero, porque sabe más, y producto de que sabe más, es un tipo de conocimiento más escaso. Puedo encontrar muy fácilmente quien recorte los videos, pero será más difícil encontrar quien los edite de manera espectacular y por esto gana más. Fíjate que prácticamente estamos hablando del mismo trabajo, pero uno es más intensivo en conocimiento y en el desarrollo de skills o de habilidades que el otro. Para no hacerte el cuento largo, el dinero es un subproducto del valor que entregamos a la sociedad. Si tú quieres ganar más dinero, dinero del bueno, una cantidad de dinero que signifique cambios importantes para tu vida, pregúntate, ¿cómo puedes entregar más valor? ¿Cómo puedes servir más? ¿Cómo puedes ayudar más? ¿Cómo puedes resolver un problema superior? ¿Cómo puedes escalar hasta el siguiente nivel? Pregúntatelo. No pienses como lo piensan todas las personas con mentalidad de pobre o con mentalidad de empleado en cómo hago para trabajar más horas, porque allí lo que estarás haciendo es utilizar tu cerebro para encontrar formas más inteligentes de esclavizarte más. Y esto es brutal. Tienes que encontrar maneras inteligentes de trabajar, tienes que encontrar maneras inteligentes de servir, tienes que encontrar maneras más inteligentes para entregar más valor, y seguro que tu vida dará un cambio de 180 grados. Eso fue lo que yo hice. En algún punto yo comencé a entregar más valor, yo comencé a solucionar problemas cada vez más grandes. Yo me comencé a convertir en alguien cada vez más importante en el sitio donde trabajaba, en alguien que prácticamente era imprescindible de la mejor manera posible. Y esto empezó a hacer cambios en mi vida, aumentos de salario, ascensos, comencé a tener mayor capacidad de ahorro, comencé a tener la capacidad de asumir más riesgos, comencé a tener la capacidad de tomar decisiones, de hacer cambios, de pivotar. Y esto lo que significa es que tú empiezas a ir por una escalera ascendente. Y esto es vital para tu vida y es vital para tu futuro. El dinero es un subproducto de la cantidad de valor que aportamos a la sociedad. Enfócate en esto y tu situación financiera cambiará. Los dejo. Allí ya viene el tren, ¿sí lo ven? No alcanzo a ver si ustedes lo ven. Pero estoy en un lugar maravilloso. Pero yo no podría estar en este lugar maravilloso sin dinero. Y sin ser algo, alguien que aporta hoy mucho más valor del que aportaba hace 5 años, hace 10 años o hace 20 años. Si hubiese querido trabajar más, ganar más dinero trabajando más, nunca hubiese podido salir del hueco en el que me encontraba. Me despido y los dejo con el tren aquí de fondo. Hasta pronto.